Doña Olga García Caro nos visita hoy el estudio de televisión de Sintonía San Pedro, con lo cual estoy muy contenta porque la considero una gran amiga, una gran persona llena de valores, interesantísima y que me tenía un poquito abandonada. Así que hoy le damos la bienvenida a nuestra querida y profesional amiga Olga, bienvenida, y a tu invitado también que nos trae hoy, que ahora nos va a hacer los honores ella de presentarte, pero sí que estáis de verdad, yo me siento de verdad súper contenta de que hayáis venido, que os desplacéis, porque tampoco con el trabajo es difícil, ya que, bueno, tengo que recordar, aunque haya estado antes, pero sí tenemos que recordar que ella es la presidenta de Andasol, que es un centro privado en el cual pues hacen un tratamiento muy interesante y eficaz. Sí, por eso, sí. Bueno, tenemos que hablar con ella. Hemos hablado muchas veces. Olga, si quieres, hacemos un repasito, nos define lo que es Andasol, ¿te parece? Sí. Antes de presentarnos al invitado especial que tenemos hoy, dejámosle con la intriga un poquito más a nuestros telespectadores. Estupendo. Yo también quería darte las gracias porque has tenido mucha paciencia para que viniera al programa, que hemos quedado muchas veces y, bueno, por priorizar el trabajo, pues que era necesario, pues he tenido que anular la visita y darte también la enhorabuena en directo por vuestro enlace. Bueno, muchas gracias. Sé que nos sigues en las redes sociales, sí. Y que nos da mucha alegría de que de alguna manera estemos ahí, ¿no? Sí. Enhorabuena. Pues, si te parece, sí, pasemos un repasito para las personas que se incorporan nuevas, que no te conocían, que no saben lo que es Andasol, pues vamos, porque igual piensa que alguno que es un centro de estudio tecnológico, de electricidad o así, como hay tanto ahora con las placas y eso, como son, hay cosas parecidas, ¿no? Entonces, ¿te parece bien que empecemos definiendo qué es Andasol? Claro que sí. Pues Andasol, le puse el nombre de Andasol porque significa andar hacia el sol, andar solo, ¿vale? El logo, el eslogan del centro es: te ayudamos a andar solo. Y somos un centro terapéutico y le añadí de crecimiento emocional porque tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, trabajamos lo que son los trastornos adictivos, tanto a sustancias psicoactivas o drogas, como también a cualquier tipo de adicción, a adicciones psicológicas o comportamentales, pues compras, lo que hemos hablado en otras ocasiones, comida, juego, bueno, cualquier conducta normal o placentera puede ser susceptible de desarrollar una adicción o un trastorno adictivo. Entonces, totalmente, a cualquier cosa, a la dependencia emocional, pues cuando no soy capaz de dejar una pareja que me está haciendo mucho daño, en fin, bueno, trabajamos con todo esto y a la vez trabajamos también con el tema del crecimiento emocional y el trabajo emocional de las personas. Entonces, en el tema del trastorno adictivo, no solo es que el paciente aprenda a vivir sin consumir, sino lo que enseñamos es aprender a vivir manejando todas las situaciones de la vida con una serie de herramientas para manejar muy bien las emociones. Es decir, hay un crecimiento emocional. Y bueno, pues hoy he invitado yo a José Enrique con tu autorización y con la de Pepe. Y con la de él principalmente. Y entonces, que se haya prestado también, claro, a hablarnos. Él ha accedido a venir con mucho cariño y para mí es un gran orgullo tenerlo aquí y estoy muy contenta de que haya venido. Entonces, José Enrique, bienvenido a este estudio y que te lo agradezco muchísimo, que tengas la fuerza también, tú como empresario, que imagino conoces mucha gente, tiene su restaurante en Fuengirola, tenemos que decirlo, que hablaremos también un día de ello, iremos hasta allí, igual que hoy has venido tú a visitarnos, te visitaremos. Y bueno, pues siendo un empresario, realmente, pues que vengas aquí a dar tu testimonio, cómo has conocido Andasol, cómo conociste a Olga y bueno, pues cómo llegaste hasta ahí, ¿no? Porque yo creo que el primer paso es reconocerlo, ¿no? Siempre lo hemos dicho, ¿no, Olga? Es el primer paso, ¿no? Sí, efectivamente, el primer paso es reconocerlo. Mejor escucharlo y que él nos cuente su experiencia, que yo creo que va a ser más rico. Uh-huh. Pues cuando quieras, vamos. Como me movía en el mundo de la hostelería, a nivel de emocional no me encontraba nunca pleno, me encontraba muy solo, me encontraba con unas carencias emocionales bastante, que esto lo hemos descubierto con la ayuda de Olga y de muchos otros compañeros y terapeutas. Las carencias se te provocan a sumergirte en una adicción. En mi caso en concreto fue el alcohol, pero bueno, puede haber sido bastante más drogas o otras sustancias. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te sumerges podríamos denominar, en ese submundo, que es un pozo sin salida, pues hay alguna luz que te dice por ahí que hay una oportunidad de poder rehacer tu vida, porque llegamos a unos extremos que
que realmente es un sufrimiento constante, hasta el extremo que te da todo igual, ¿no? Yo en concreto, pues ha habido un momento que se me ha pasado por la cabeza el suicidio, ¿no? Lo que es que luego el balón no lo tiene uno para ello. Entonces, pues voy camino de un tiempo ya bastante largo, en el cual, primero, como bien decíais, tienes que reconocer de que tienes ese problema. Ese es un gran paso. Y el pedir ayuda. ¿Cómo pide uno ayuda? Pues rodeándote de gente que realmente sabe cómo te puede ayudar, porque el comentarlo con cualquiera de la calle o cualquier familiar, cualquiera, por mucho que te quiera, no te van a entender. Entonces yo, en un día en concreto, la hermana de mi ex mujer, pues me sugirió de buscar un centro. Y mira qué suerte tuve de que di con ellos. Con ellos, los mejores, vete al mejor sitio. Sí, sí, y encontré, pues, eso que necesitaba yo. Ella bien dice que Andasol es un lugar donde te enseña, aprendes y creces hacia una nueva vida, ¿no? Hacia verle el color que de eso decimos nosotros, de ver un sol de un cielo, un color de un cielo azul, claro, transparente, la luz del sol, algo que cosas que son difíciles de... lo puede expresar uno, pero lo lleva uno de ellos. Y ni te parabas a pensar siquiera, ¿no? ¿Fue muy duro reconocerlo? ¿Qué fue más duro, reconocerlo o ya ponerte en tratamiento? ¿Qué fue más duro para ti? Lo más duro es reconocerlo. Luego hay otra faceta muy importante, que es aceptarlo. Y luego hay otra faceta, que es no sentirse el culpable de los hechos, porque realmente lo que yo tengo es una enfermedad, que la gente te considera, eso te tacha. Eso, la sociedad, es otro tema, ¿no? Por otro lado, ¿no? Porque esto, claro, te afecta psicológicamente, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Tenemos que decir que hay muchas personas que mueren el alcohol, y hoy estamos aquí para concienciar a muchas personas con el testimonio. Tú no sabes ni la labor tan importante que hacemos para concienciar a todos, sobre todo la adolescencia, que tienen esa edad tan vulnerable y que empieza, pues, por las compañías o por lo que sea, ¿no? Por ese inconformismo de la vida, por lo que sea, empieza, y ya de esto nos podría hablar más que nadie. Entonces, a ver si con esto también, ahora que viene Navidad, de que es el consumo que se agudiza más, podemos concienciar de que, bueno, puede pasar por lo que te pasó a ti con este testimonio. O sea, me imagino que habrás pasado durísimo, ¿no? Con familia y con todo lo que te rodea. Hay que tener en cuenta que cualquier adicción destroza primero a uno y luego todo el entorno. El entorno, pues, a nivel de hijos, de pareja, de padres, si los tiene, hermanos. Es una situación que destroza a todo. Entonces, el dar el paso a que tú reconocer de que tienes ese problema, ponerte mano a la obra, todo el mismo entorno, pues te ve que vas mejorando, que vas saliendo y que vas recuperando una nueva vida. Porque a ellos, como compañeros, como gente que te quiere y eso, realmente ellos sufren, no tanto como uno, pero sí es verdad que sufren mucho. ¿Te imaginas que ni los consejos de ellos ni nada? Porque imagino que te aconsejarían, te dirían, oye, no sigas por ahí, ¿no? Y tal, pero no eras consciente tampoco, ¿no? Y no sé cómo es esta reacción, pero me imagino que uno no es tampoco consciente de lo que te está pasando, ¿no? Porque cuando pasas de todo, que estás en un estado que no sabes, ¿no? Ni dónde estás, ni qué haces, ni qué, por dónde vas. Es que no encuentras salida. Ninguna. Es que necesitas ayuda de profesionales como Olga, de gente que te apoya, que te entiende y que realmente te acompañan a salir de ahí. Solo es, yo diría que casi imposible. Cuando hay un trastorno adictivo ¿Hay diferentes reconocido, tipos de trastorno? No, el trastorno adictivo, lo que determina que una persona tiene un trastorno adictivo, no tiene que ver con la cantidad de alcohol que consume ni la frecuencia. Tenemos la falsa creencia de que un alcohólico es una persona que coge por la mañana temblando el vaso y que ya en el desayuno consume alcohol. No, eso no es cierto. Lo que determina que una persona tiene un trastorno adictivo, y en este caso hoy que estamos hablando del alcohol, una dependencia al alcohol, es que ese consumo de alcohol empieza a ocasionar perjuicios en tu vida, pues que ahora nos puede contar José Enrique algunos ejemplos, ¿no? Pues con tus hijos, con tu familia, pues te tiras 2 días que no vas a casa o faltas a recoger a tu hijo al colegio y se te olvida porque estás intoxicado. Entonces empieza a ocasionar perjuicios en tu vida y tú quieres dejar ese consumo y no puedes. O sea, esa es la clave. Y luego,
¿se está embarazado o no se está embarazado? ¿Se tiene un trastorno adictivo o no se tiene un trastorno adictivo? Es decir, no hay niveles, soy más alcohólico o menos alcohólico, no. O soy, tengo un trastorno adictivo de dependencia al alcohol o no lo tengo. Lo que pasa, que sí quería yo comentar lo que explicaba José Enrique, normalmente la puerta de entrada a todas las, a todos los, las drogas suele ser el alcohol. ¿Por qué? Porque tenemos una droga legal en el mercado, que ahora también con el THC, lo que es la María, la marihuana, también estamos teniendo muchos casos de adolescentes, que otro día podemos tratar este tema, claro, por supuesto, que están llegando al centro. Sí, sí, Andasol. Del porrito es una cosa muy frecuente y no sabemos hasta dónde llegar, ¿no?, con este tema. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Se está también minimizando el riesgo de lo que es el consumo de porros, y es otra droga. Entonces, la persona que ya viene con una vulnerabilidad genética, que viene con unas características de la personalidad que tienen que ver con la adicción, que son impulsividad, compulsividad, baja autoestima, escasa capacidad para evitar daños, baja tolerancia a la frustración, estas personas, la primera vez que entra la droga en su cuerpo, el alcohol o un jarabe para la tos que lleva codeína, que también es una droga, contraes la enfermedad, pero la enfermedad se queda en silencio clínico. Entonces, con 14 años me tomo mis vinitos, mis cervecitas, la enfermedad se va desarrollando. Pero el problema de esta enfermedad es que el diagnóstico, es decir, tengo un trastorno adictivo, es cuando, os explicaba antes, cuando ya hay tantos perjuicios en mi vida como consecuencia del consumo y no puedo pararlo. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta de eso, y es lo que decía José Enrique. ¿Y ahora cómo pido ayuda? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Porque es una cosa de, ya me doy cuenta que quiero dejarlo, pero ¿cómo lo digo? Y en una sociedad, un empresario de un restaurante, sector hostelería, ¿cómo reconozco yo esto? ¿Cómo pido ayuda? Y hay que ser muy valiente, para primero pedir ayuda, segundo, hacer el tratamiento, que no es nada fácil, que ahora os cuente. Pues sí, debería contarlo, porque sí, volver a trabajar. Pues sí, que me gustaría conocer un poquito cómo ha sido el tratamiento, cómo ha sido el tratamiento. El tratamiento es muy bueno, eficaz, y lo que te aporta un tratamiento como el que se aplica en Andasol es que no te deshabitúas solo exclusivamente de la adicción. No, hay un montón de factores que te deshabitúan de tu círculo de amistades que no te interesan, de tu mundo laboral, de incluso tu familia a nivel emocional, que te pueden desestabilizar. Yo di el paso, me lo recomendó Olga en su día, de que al menos fuera un mes a una clínica. Y al final yo estuve ingresado 67 días en una clínica, donde ahí te desintoxica y ahí te empiezas a darte cuenta, cogiendo testimonio de otros compañeros, dónde está uno, qué es lo que uno tiene que hacer y qué es lo que uno desea tener en su vida, en su futuro. Entonces me ingresé 67 días en Barcelona y luego he seguido un tratamiento con la ayuda de ella, a medio camino que le llamamos, que es asistiendo a unas terapias grupales, a terapias individuales con Olga y haciendo unos talleres de crecimiento emocional, de habilidades sociales, que te van... Tienes que cambiar. Todo está un poco en el cambio de comportamiento, actitudes, incluso amistades. Hay cosas que te sorprenden a mí, al día de hoy me sorprenden cómo hay amigos del pasado que no están. Se han difuminado, yo digo, se han difuminado. Y hay otros, muy pocos, que sí siguen ahí apoyándote, pues, preguntándote cómo estás y eso. ¿Con qué edad empezaste a consumir alcohol? ¿No? Porque... El consumo de alcohol mío fue muy prematuro, porque como siempre me he dedicado a la hostelería, yo con 16, 17 años, como cualquier joven hoy día, pues empieza... Yo creo que empiezan antes, sí. No hoy por hoy, ¿no? Lo veo yo con 13 años, muy jovencito, que no tienen la mayoría, que ya lo veo por las calles, que sí, que son muy jóvenes, demasiado jóvenes, niños. Al día de hoy me doy cuenta de que yo, siempre como vinculado a la hostelería, salía a lo mejor a la 1, a las 2 de la madrugada, y yo no me podía pedir un tóxico legal, que llamamos ahora con el permiso de Olga, un cubata, el típico cubata, ¿no? Yo pedía un litro de cubata para ponerme al ritmo de mis colegas, de mis amigos. Entonces, ahora ya descubre uno por qué. ¿Por qué uno ya apuntaba maneras de tener el problema que tengo hoy día?
que tiene solución. Uh-huh. Tiene solución. Luego con el tiempo, pues va en aumento. Ya no solo los fines de semana, ya es un poquito todos los días diarios, y hasta que te vas adentrando ahí sin darte cuenta, que yo en mis últimos 8 meses antes de ingresarme, antes de ver a Olga, un infierno. ¿Por qué? Pues voy a resumir un día mío que era día habitual tuyo. El activo que lo llamamos nosotros cuando realmente está sumergido en ese mundo. Un día mío era que yo no podía salir del restaurante a cierta hora, que estamos hablando de las 3, 4, 5 de la madrugada, muy intoxicado, sin saber ni la calle que cogía para volver a mi casa caminando, pero siempre llevaba una bolsa. Siempre llevaba una bolsa, noche tras noche, cuando salía del restaurante. ¿Qué había en la bolsa? Pues tóxico, o sea, alcohol, para que el otro día no me faltase cuando me levantaba en casa. ¿Qué lo escondía, es? Lo manejaba, lo ocultaba, lo hacía locuras para poder tener una dosis de alcohol al otro día. A lo mejor no consumía recién levantado, pero a media mañana ya estaba el consumo ahí por medio. Pero lo tenías que tener porque en un momento dado tenía psicológicamente, sí, como el que fuma también, que no puede faltar. Sí, pero también hay que aclarar además que el alcohol, ¿vale?, genera dependencia física. Entonces la gente no sabe que José Enrique, porque vino a Andasol y pidió ayuda y entró en un tratamiento para desintoxicarse, y se le puso una pauta de desintoxicación médica para que su cuerpo no tuviera ningún síndrome de abstinencia, taquicardia, pues eso, para que lo pudiera eliminar de una forma natural, y se va reduciendo y a la vez se va trabajando la dependencia psicológica. Pero el alcohol es de las drogas más duras que hay, porque al pasar al riego sanguíneo daña huesos, órganos, afecta a todo el organismo. El etanol le hace, vamos, sí, estragos. Entonces, menos mal que lo puedes contar. Sí, claro. Y esa experiencia va a valer mucho, Olga, ¿verdad? Es que sí, me imagino que trataréis de todas las edades, ¿no? Tenéis en el sí, centro de jóvenes hasta ya personas ya, que será más sí, difícil. No sé si se la base de la edad para algunas cosas buena, para otras cosas no, porque para concienciarte mentalmente, ¿no?, de que lo que está es peor, ¿no?, que cuando eres joven no lo entiendes, no lo aceptas. Sí, es difícil. Yo esto lo he analizado, no lo he hablado mucho con Olga. Es difícil porque la juventud hoy es muy normal que se tenga que salir y consumir en exceso el alcohol, y se ve como una cosa muy normal de que un chico pues tenga que consumir alcohol un viernes o un sábado y llegar a su casa casi inconsciente, y se tiene como eso como una normalidad, y luego eso pasa a ser un jueves, un miércoles, y ahí una cantidad de juventud, el tema del botellón, eso es que tú lo ves en la calle. Bueno, realmente es que muchos todos los fines de semana muchos ingresos por coma etílico en los hospitales de gente joven, es de verdad, es terrible. ¿Y cómo lo llevas ahora que tienes tu negocio, trabajas a diario y estás rodeado de botellas, de alcohol? ¿Cómo lo llevas esto? ¿Cómo se lleva? Sí, no, es complicado. Es complicado, pero lo mejor para poder sostener de alguna manera esto es siempre tener las alertas puestas y siempre seguir en contacto con el tratamiento. Eso es vital. Con los compañeros, a través del teléfono, tu terapia. Yo esta tarde tengo mi terapia, y voy allí, deposito, y me guían, me orientan, me recomiendan, me asesoran, todo un poquito, y bueno, así lo va llamando uno mejor, porque aquí hay una serie de condicionantes que ya no es solo que yo esté rodeado de alcohol, que lo tenga a la mano, porque el alcohol, ¿dónde está? Está en todos lados, en cualquier casa, en la vuelta de la esquina, un estanco, un supermercado, cualquier cosa. Yo lo tengo todavía más a la mano, pero es lo delicado de esto es mantenerte en el tema emocional. Todo está en el tema emocional. La mente es poderosa de todo. Claro. Si pasas un momento eufórico, ya estás en riesgo. Si estás en un momento de debilidad, por circunstancias, de que te vienes abajo, te ha dejado una amiga, una novia, o se ha muerto un hermano, tiene enfermo un hermano que está viendo que se llama. Esas son situaciones de alto riesgo porque todo está en el tema, como decía antes, en el tema emocional, y encima lo tienes ahí al alcance. La verdad que hoy día, esto se lo comento yo muchas veces, yo lo
lo veo ahí y para mí es agua, Coca-Cola, no le doy. O sea, doy no es como alcohol, ¿no? Como una cosa que no. Vale. Lo y que ahora sí sé es que tengo que tener mucha alerta y que eso para mí es veneno, me mata. Bien. Y entonces, pues ahí es. Yo quería añadir una cosa. Para nosotros la enfermedad de la adicción es la enfermedad de las emociones. Él sigue en tratamiento, pero llegará un momento también que incluso la muerte de un hermano, incluso la euforia, todo esto no serán situaciones de riesgo. Quiero decir que con el tiempo de la recuperación, precisamente lo más importante es el trabajo emocional, porque el adicto lo que hace es anestesiar sus emociones con el consumo. Cuando le deja una novia a alguien, que hace lo primero, irse al bar con los colegas a intoxicarse y a olvidarse. Es verdad, es así, sí. Entonces, eso también da muchas papeletas. Y luego quería explicar con lo de los botellones, porque lo ha explicado muy bien José Enrique, la diferencia, cómo el trastorno adictivo, hablábamos, hay personas que tienen épocas de su vida que están de botellones y consumen y luego no tienen la enfermedad y no tienen un trastorno adictivo, ¿vale? Entonces, uno empieza usando el alcohol, que es pues esporádicamente, unos vinitos y tal, y la enfermedad, que es progresiva, va aumentando el consumo. Entonces empieza a abusar del alcohol, esos fines de semana que él decía que consumía más. Y el pasar del abuso a la dependencia es donde un adicto sí que pasa a la dependencia y ya lo necesita, como él comentaba, para vivir, me lo llevaba a casa porque lo necesitaba por la mañana. Y una persona que no tiene esa vulnerabilidad genética y esto que hemos hablado antes, se puede quedar en el abuso y no desarrolla esa dependencia. Un día determinado, si se harta de beber alcohol, una fiesta, por ejemplo, las navidades, sí, ¿no? Bueno, me voy de cotillo, me voy de fin de año y bueno, voy hasta el día siguiente hecha polvo, pero bueno, ya está, ya estoy todos los días bebiendo agua o un refresco, ¿no? O zumo, pero es así. Entonces, otra persona que sea adicta, sí, que ya no puede pasar sin ello. Claro, pero cuando... ¿Cuándo se pasa del abuso a la dependencia? Porque si yo le pregunto a José Enrique, José Enrique, ¿qué día te hiciste tú adicto? Yo creo que el primer día que probé el alcohol. El primer día, fíjate, ¿no? Claro, cuando está esa vulnerabilidad genética, el primer consumo se contrae la enfermedad, pero no da la cara hasta que pasa mucho tiempo. Es como la gripe, el virus lo tengo dentro. Si él no hubiera consumido a lo largo de su vida alcohol y no existiera en el mundo, no hubiera desarrollado nunca la enfermedad. Pero el problema es que eso, que como es progresiva, se va desarrollando. Pero entonces, las personas que ahora en Navidades consumen, claro, ¿cómo saber si yo tengo papeletas para desarrollar una dependencia emocional o no? Pues es complicado, porque no se sabe cuándo uno pasó del abuso a la dependencia. No hay una fecha, no hay un día, es algo como muy poco a poco, muy progresivo, y ese es el riesgo de los trastornos adictivos. ¿Consejos para estas fiestas que le dirías, Olga? Bueno, cada uno tiene que ser responsable de lo que haga, del tema del consumo, y sobre todo yo siempre digo lo mismo, información, y también que uno tome conciencia de realmente para qué consumo. ¿Consumo para anestesiar emociones? ¿Consumo para evadirme de cosas? ¿Consumo solamente para pasar un rato? Pero o sea, yo no soy anticonsumo, para nada, ni nosotros hacemos apología del no consumo, simplemente que cuidado, porque el alcohol es una droga legal y es lo mismo de peligrosa que una cocaína, lo mismo de peligrosa, sí, o más, que una heroína. Cuidado. Entonces, pues eso, que uno sea responsable de lo que hace y que si alguien empieza a detectar que tiene un problema, que pida ayuda. Y nosotros desde Andasol les podemos dar información, incluso aunque no hagan el tratamiento en Andasol, les podemos un poco guiar de cómo es, porque tenemos a una persona dedicada en Andasol a dar atención telefónica y a guiar, asesorar tanto a familiares como a pacientes de cuáles son los caminos a seguir, porque también hay una parte dentro de Andasol como muy vocacional, ¿no?, de servicio y de ayuda. José Enrique, me gustaría tú también que dieras un consejo para, bueno, estas personas jóvenes o que ya bueno, pues han tenido pues mala experiencia, que yo creo que también eso, el tener una mala experiencia también conciencia también muchas veces, ¿no? Que luego te echo polvo, ¿eh? Porque es que eso es así. Así me gustaría también que con este testimonio que has dado, pues lo complementaras con un consejo y un mensaje para bueno, esta fiesta. Yo, antes de nada, tengo que decir que yo vendo alcohol. Entonces, el alcohol, si alguien lo consume, que son mucha gente hoy día, lo importante es buscarle si realmente
merece la pena y por qué, lo que decía un poco Olga, y hasta dónde, ¿no? Porque hay gente que el consumo del alcohol, en una cierta manera moderada y en esta fecha que se abusa bastante, pues bueno, es que hay gente que puede consumir alcohol y no tener una adicción. Y ojo, y está bien, ¿no? Tomar un buen jamón con un buen vino o eso, pues, o una carne o eso. Pero que se pregunte cada uno si realmente está llegando a un punto extremo del consumo del alcohol. Cuando digo el alcohol, cualquier otro tóxico. Que se lo pregunte de vez en cuando, porque yo ahora estaba haciendo una pequeña reflexión y yo un día 24 de diciembre tomaba desde las 10, 11, 12 de la mañana hasta las 5 de la madrugada y el día 25 me buscaba las vueltas y engañaba y manipulaba y eso para volver al restaurante sin necesidad, solo por el consumo. Cuando tú detectes alguna cosa que te sobrepasa lo normal, entonces cuando puedes plantearte si realmente tienes un problema, ¿no? Y evidentemente uno por sí solo, como decía antes, es muy, muy difícil apoyarse en un sitio de gente que te pueda apoyar, que ayudar y eso, que a verlo no hacerlo como... La media. De verdad que ha sido para nosotros de verdad una experiencia muy gratificante, que nos conciencie también sobre este tema, nosotros que también estamos muy dados por nuestro trabajo, de hacer muchas catas de vino, de cerveza y tal, y estar todo el día también en la calle con gente, y realmente que es para replanteárselo y ver de poder estar bien como te vemos ahora, haber estado conocido en esa época, pero de verdad enhorabuena por el esfuerzo y el trabajo que has hecho contigo mismo y superarlo. Olga, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por haber traído un invitado tan especial como es José Enrique. Gracias por venir. Gracias. Hacemos una pausa para publicidad, volvemos enseguida.